quieres verla, ponla en otro lado. Ahí. Ya, ¿eh? Es durísimo, lo vi durísimo. ¿Durísimo la voz? Sí, yo lo agarro. Presentaré en este momento una locución del presidente fundador del partido, Manuel Rosales, quien se encuentra en este momento en el exilio en Perú. Saludo a todos los compatriotas venezolanos con mucho amor y sin diferencia de ninguna naturaleza. La controversia y la lucha política me trajeron a estas lejanas tierras. Sin embargo, esta distancia a la que me he obligado a vivir solo ha sido física, porque siempre mi corazón y mis pensamientos han estado en Venezuela. Nunca he desviado mis objetivos de vida y de lucha, los cuales pasan por contribuir decididamente en la búsqueda de un futuro mejor para nuestra querida patria. Un futuro en el cual haya paz, libertad, justicia social, a partir de oportunidades para el pueblo, a partir de la distribución real y justa de la riqueza petrolera como base para la felicidad del pueblo venezolano. Así vemos como una de las tareas más desafiantes en lo que se refiere al liderazgo hoy en día es la unidad nacional. En ningún otro momento de nuestra historia ha sido tan crucial para nuestro pueblo que se le hable con la voz de la paz y además con la voz de la reconciliación. No es posible, dadas las circunstancias actuales de división en el país, que un sector de la sociedad ignore a otro, como si no existiera, o peor, que una parte del pueblo aplaste a la otra. Todos los venezolanos anhelamos que las elecciones presidenciales del 7 de octubre abra espacio para el reencuentro y la reconciliación, porque la unidad y la paz no se decretan. Tenemos la obligación histórica y moral de construirla para nuestra familia, nuestros hijos, nuestro pueblo, a pesar de las diferencias que podamos tener. La ruta para competir es la ruta pacífica, electoral y democrática. El voto es el único instrumento que mantiene blindada la idea democrática, y esa ruta controversial y difícil la retomamos en el 2006 cuando fui candidato presidencial. Construimos una alternativa democrática y ese resultado sirvió para alcanzar la victoria contra la reforma constitucional en el 2007. Fue resultado también para que ganáramos gobernaciones y alcaldías y que después regresáramos triunfales a la Asamblea Nacional y que hoy tengamos esa posibilidad abierta en la lucha electoral y democrática. Convoco al pueblo a participar y a votar masivamente. Hay que votar por encima de las falsedades que cínicamente tejen algunos sectores de la antipolítica o de los que no creen en la ruta democrática contra el sistema electoral, contra el secreto del voto y el propio resultado electoral para provocar duda, abstención y apatía. El voto es secreto y nadie sabrá quién vota, por quién votan los ciudadanos. Nuestros representantes ante el ente comicial dan fe de la confiabilidad del sistema electoral. Tampoco podemos hacernos eco de supuestos planes para intimidar a la gente el 7 de octubre. Confiamos en que el Plan República cumplirá con absoluto rigor su deber constitucional. Existen reglas de juego, estas son muy claras, de eso nadie se puede escapar. Hay que cuidar la transparencia del proceso electoral con los testigos de las mesas de votación. Los miembros de esas mesas deben cumplir con su deber y los resultados estarán protegidos por la vigilancia de miles de ciudadanos. Una vez más, también los ojos del mundo estarán puestos en Venezuela, observando el proceso y sobre todo el respeto a la soberanía popular. Vamos a votar por nuestro candidato Enrique Capriles Radosky. Vamos a participar.
papel y de las buenas intenciones al terreno de los hechos en un país en paz. Vamos a votar por la patria grande, a votar con paz, con tranquilidad, con emoción, con amor a nuestra tierra. Vamos a votar porque es la hora de la patria. Especialmente para agradecer la presencia de todos los medios en esta locución de Manuel Rosales, nuestro líder fundador del partido, que limitado como está, exilado, pues no puede ir más allá de una locución de este tipo, y recordarle a los venezolanos que fue precisamente la candidatura de Manuel Rosales en el 2006 lo que contribuyó de manera fundamental a la creación de la alternativa democrática, al rescate del voto como instrumento fundamental de la lucha en democracia. Y para nosotros es muy satisfactorio que él, desde donde está, con las limitaciones que tiene como exilado, sin embargo haya hecho este pronunciamiento de un llamado a los venezolanos a votar, de apoyar al candidato de la alternativa democrática, que es Enrique Capriles, y además agradecerles pues su presencia aquí y la difusión que le den ese mensaje, que estoy seguro es muy importante para muchos venezolanos que admiran y que oyen la palabra de Manuel Rosales. También, si tienen alguna inquietud, pues estaríamos dispuestos a responderles en caso de que hubiese alguna pregunta por parte de ustedes. Muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, le agradecemos la asistencia. ¿Cómo se preparan para el retorno de...? ¿Perdón? El retorno de... De Manuel Rosales. Siempre estamos preparados para eso y él también está preparado para venirse. Estamos esperando que haya condiciones democráticas y que el Estado de Derecho funcione en Venezuela para que Manuel Rosales retome pues su posición de liderazgo en el país y en un nuevo tiempo. ¿Tienen ya una agenda en cuanto no solamente Manuel Rosales, sino el resto de los que están? Por supuesto, estamos hablando de todos los venezolanos. La agenda es ganar el 7 de octubre para que todos los exiliados, todos los perseguidos políticos y Manuel Rosales, por supuesto, regrese a acompañarnos a reconstruir esta Venezuela que ha sido destruida durante esta gestión de gobierno. Gracias. Yo le dije que iba a llamar ahorita. Sí, ahorita la llamamos. Listo, solo lo pasó. ¿Viste que te pudiste ir de la...